What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? I wanna end me. Buenas y bienvenidos a la segunda parte de Ritual Oscuro. Es que hemos cambiado de nombre, pero que no lo sabéis. Ritual Oscuro, sí. Ritual Oscuro, aquí está la basura. Me gusta más. Sí, sí. Vale. Y vamos a empezar con la segunda parte de Niños en la Bruma. Moriré. ¿Alguno que quiera hacerme un resumen de la primera parte? Y así en verdad, Michael y Miguel todos. Es lo mismo. Ya. Por hablar del primero. ¿Eh? Ah. Vamos a hacer el resumen de la primera parte. Para entrar casi todos muero. En. Yo lo explico muy mal. ¿Qué no? Me digáis a mí. ¿Cuál es tu versión de historia? Mi versión de historia es que está todo muy, muy, muy nubloso. Está todo muy nublado. Bruma. Llegamos a un sitio, no sabemos cómo. Estaba todo nublado. Tras un accidente. Uh-huh. Sí, pero no había nadie. ¿Cómo hemos llegado hasta allí? No había nadie. No, es que esa es la cosa, no sé. Está todo eso, muy nubloso. Nos metimos en un colegio, era. Uh-huh. Me metí yo en una cámara de frío. Porque lo decidí yo. Trauma de Vietnam. Buscasteis al profesor. Profesor. Había un profesor cabrón que quería. Entre comillas, profesor. Para. Y violar a y acabamos, pues eso, yéndonos de allí. Hacia. Violar. Una casa. Que no había nadie. Y hasta ahí puedo contar. Pero habían cosas tope de chungas. Sí, había. Hostia, pero te has dejado una cosa importante. Los cadáveres de. Cuando fuimos en el colegio. Cuando estuvimos en el colegio. Encontramos una llave en la cámara frigorífica en la que te metiste, ah, y esa llave abría una puerta, sí, donde había cadáveres de otros niños. En el sótano. Justo. Y se nos apareció allí un padre que dijo que nos dijo que nos fuéramos de allí y nos fuemos. Justo. Que cuando aparece un aparición, le haces caso, no haces lo que digas. Sí, porque sabes más que tú, seguro. Pues sí, ahí acabamos luego en la casa. Y Miguelón se transformó. En mariposa. Miguelón, al que le hacíamos bullying, se transformó en Super Miguelón. Super Miguelón. Ay, perdón, la música. Pero solo se transformó una parte de mí muy valiosa, que es el pene. Que antes era así, ya es. Así. Ah, justo. Uh-huh. Me cuadra. Y antes de acabarse la partida, ellos dos subieron a la parte de arriba, sí, de la casa. Y ahí. Antes de eso, le entró un trauma a Dani. Adiós, Amer. Pobrecita. No, no, me he puesto las patas. ¡No me invito! Bueno, si lo tengo. Solo por eso ya. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Antes de eso, había una habitación con sábanas y levantasteis una sábana en especial, sí, en que había un regalito. Una muñeca, una niña con un. Una niña decapitada. Ah, sí, es verdad, era sin cabeza, ¿no? No era con algo, era sin algo. Una niña sin cabeza. Y cuando subimos las escaleras, que nos subíamos a comernos las pollas, cayó un cadáver ahorcado por el hueco de la escalera. Eso no me acuerdo yo. Yo tampoco, yo tengo todavía el trauma del accidente. Y ese es el buen resumen de la primera parte. Vale. Así que nos metemos un poco en el ambiente. Pues a mí me da mucha pena. ¿De colores? Es que, vamos, Miguelón. Es mucho Miguelón. Y mucho pollo. Vale. Os encontráis un cadáver ahorcado. En el. ¡Qué miedo! ¿La polla al aire? Sí, tápate el pene. No, si el caso es que Miguelón va desnudo. No, todavía no, o sí. Sí, iba desnudo. Alguien le dio una sudadera o un algo para que no fuera desnudo. Iba sí, tapado. Edu, la manta de la niña decapitada.
Yo me vestí. ¿Sí? Sí. Claro. Yo te imaginaba en pelotas. Yo también, que subisteis el vestido y tú desnudo. No. En cuanto me dijiste, va a venir y te va a ver. Digo, pues me he visto y me voy con vosotros. Está claro que estáis todos traumatizados por el golpe del accidente. Nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda. Por favor, tienes que recordarnos porque aquí la gente tiene... A ver, saca Far Wimpal a ver si va el vestido. Far, vestido. Vale. Va al vestido. Pues voy con Smokey. Solución va. Voy con Smokey. Sí, pues sacar un 6, ¿no? Hombre. De un muerto. Pues. Encontráis un cadáver. Zarandeándose. Como un péndulo. Como un péndulo. Porque acaba de caer y acaba de hacer. En el que. Imaginado, ¿eh? Nada más, Rupelus. Hello. Saluda. Perdón. Sus ojos parecen mirarte a ti. Ni que don. Pero están vacíos y fríos. ¿Qué? Su cara está rígida. ¡Eh! ¡La máster está hablando! su cara está rígida y azulada. Pálida como si hubiera visto algo horroroso. Y tiene algo colgando y no es un pene. Aviso. Hay algo colgando. Junto a ello. Puede ser una llave. Miguelón, ve tú. ¡Cógelo, Miguelón! ¿Te está mirando a ti? Por eso mismo. No, tienes no que luchar joder. Por mi amor. ¡Qué amor! Yo te quiero. Si me quieres, coge el bicho ese primero. Le cojo la mano y le acerco a mi gran. Que no. Que no le gusta. Era solo para aparentar. ¿Aparentar qué? Aparentar porque no sabía qué hacer. Entonces, ¿no quieres...? No, pensaba que te echarías atrás. Que todo esto era una mentira. Una gran estafa. ¿Y por qué te iba a llevar...? Porque Miguelón, tú eres un pringado. ¡Tú eres el pringado! Mira qué polla tengo yo y mira qué polla tienes tú. ¿Ves? ¡Oye, es el pringado! ¿Ves? Por eso lo digo. No puede ser que ahora de repente seas el tío más guay del mundo. Pues sí. Y eso te pica. Y ahora no quieres porque estás frustrado. Buenas, Betty de Percepción, buenas, Mr. Picias. Así que te voy a demostrar que no soy un pringao, nada más porque tenga esta boya. Así que voy a coger lo que está colgando de ese, que es un, no sé lo que es. Y está goteando. Lo cojo. Y un líquido. Los tienes bien puestos. Real. Como tico. Vale. ¿Es una bolsa? Es... Más o menos. Algo cubierto de un... De como cartón o hoja, cartón. ¿Pluma? Ese típico que está envuelto de reciclable, de material reciclable. Me ayudas poco cada vez. Sí, cada vez te digo. Ya, me he dado cuenta, puede que hoy no sea el mejor día. Perdonadme. Es un paquete de cartón. ¿Necesitas otro chicle? Papel recubierto, papel normal de regalo, punto mocada, toma. ¿De regalo de Navidad? De Toy Story. Y está goteando. Estaba goteando un líquido. Rojo, azul, amarillo. Rojo. Pero es oscuro. ¿Será café? No lo sé. Puedes abrir y comprobarlo. ¿Estáis vosotros? No. Ellos están en el comedor. Claro, ellos habían subido a chiscar. Yo os estoy escuchando. Nosotros estamos bajo. Yo estoy escuchando cosas. ¿Os habéis quedado con la niña decapitada? Sí. Buena decisión. Pero ha desaparecido, ¿no? Bueno, sigue ahí. Me quedo con eso en la mano y le digo, será mejor que... Hay una cuerda, tendrás que cortarla o... Está cogido al cadáver. Pues estiro un poco. Empieza a ceder. Pues... ¿Sigues estirando? Se desmonta el cadáver. ¡Qué puto asco! ¡Qué asco! Huele más fuerte todavía que antes. ¡Vámonos! Está de huevos, Miguelón. Que no me hace que se escuche. Vamos a una cosa más. Un momento. Que esto es muy raro. Te caí encima. Ahora, Miguelón, a quitarte el traje, guapo. Os vais a joder. Os vais a joder y me lo voy a dejar puesto. Que os joda. Te ha caído encima. Dentro de lo que está abriendo del papel, ¿vas a abrirlo? No, voy a abrirlo con cuando esté con ellos.
Vale. Será mejor panoja que nos reunamos con los demás. Vamos, parece que tiene un papel dentro. Igual tiene un mensaje. ¿Qué crees? Porque como no me vas a follar tampoco y yo a ti tampoco porque eres un subnormal, pues vamos al menos con los demás. Así que sí que eres gay. ¡Claro! Y judío y asmático. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Miguelón. Y mañana me apuntaré al gym y dejaré de ser Miguelón. Seré Miguelín. Pero no por el pollón. Esos kilos no te los vas a quitar. ¿Cómo que no? Ni de coña. Si parece que te hayas comido a ti mismo. No es comprensible que me estés diciendo esto con un cadáver aquí muerto y descompuesto y con una bolsa de mierda. Ahora te va a dar reparo el cadáver, si ya te has acercado y lo has tocado. Te ha caído encima. Me ha caído encima, ya lo sé, por eso me quiero ir. Y polla, me da igual lo que me digas. Bueno, vale, vamos. Venga. Pero lleva cuidado, no vaya a pasarte como por las mañanas, que te des la vuelta en la cama y te caigas por los dos lados. ¡Ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vamos? ¡Vamos! Pesado. Quiero que mueras el primero. Aquí, y voy con ellos. En esa carta puede que haya algo gordo. ¿Como tu madre? Bueno, vamos con ellos. Sí. ¿Vosotros qué hacíais? Observar a la niña que no se levanta. La niña se ha desaparado, o sea. Yo hace un buen rato que le estoy diciendo a Michael de irnos. ¿Nosotros dos solos? Sí. ¿A dónde? Acaba de desaparecer una niña sin cabeza. Y estos dos han ido a follar. Yo me quiero ir. Habrá que buscarlos. Habrá que buscarlos. Aunque se les corte el rollo. Pero yo. Fuera de ahí no me voy. A ver, solo de ahí no Michael, me voy. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Son dos tíos y ven a una tía, eso al final acaba en bucaque y no quiero. No, bucaques no. No, no quiero. Solo voy a asustarlos para que salgan. No, no. Han querido subir allí porque han querido meterse a la una al otro. Yo no quiero estar ahí. Entonces que le jodan. Efectivamente. Pinche de percepción. Qué bueno. No pasa nada, Santi, mierda. No te vas a ver, no te has perdido nada. No, estamos empezando a salir de la casa. Aquí mi compañera Jessy quiere salir. ¿Vámonos de la casa? Sí. Sí. No creo que sea la mejor decisión, ¿eh? Vamos a avisarlos por lo menos. Están no me mirando. Quiero ir. Se ha ido una tía del sofá. Ha desaparecido. ¿Dónde está? Seguramente dentro de la casa porque la puerta no se ha abierto. Pero fuera hay niebla. No me quiero ir. Hay una niña decapitada y un negro y un blanco follando arriba. ¡Cómo osan! Bueno, pues ellos bajan, ¿vale? Nosotros, como ellos lo escuchamos, que bajan, nosotros nos vamos. Un negro y un blanco. ¡No! Me ha convencido. Se va a perder la pureza ahí. ¡Hostia! Vámonos, ¡qué guapo ha estado, tío! ¡Qué guapo ha estado! Le damos un clic de eso. No sabemos qué es lo que más le preocupa, así que sean dos hombres o el color. No, no, yo creo que el color. A ver, se llama la Jessy, ¿vale? Por alguna cosa tenía que tirar. Por lo que acabo de decir. Sí, o racista o homofóbica. Aún no se sabe. O las dos, o las dos. La Choni está... La Choni. La Jessy. Muerta la Choni, digo. La Jessy. No pasa igual que a mí. La Jessy está un poco jodida porque se suponía que estaba conmigo. Y yo me iba a tirarme al Miguelón. Cosa que ella quería hacer en secreto, pero no lo ha dicho. ¿Es real? No sé, me acuerdo. ¿Ah? ¿Es real? Le pegué el sífilis. Y aún queda algo más. Hostia, eso sí que me lo has dicho tú. Lo del sífilis es verdad. Lo del sífilis es verdad. Eso me lo has dicho tú cuando íbamos de camino al gimnasio. Hostia, muñeca. Hostia, necesito una copa. Eso es con pinchación, ¿eh? Con pinchación. Me la acabo inventando también, da igual. Da igual. Aquí todo estamos hoy. Todo. Bueno, bajáis y os encontráis.
¿Qué habéis estado haciendo? ¿A qué coño hueles? Pues, ¿qué habéis estado haciendo? A ver, no hemos hecho nada porque tú eres un maricón. ¿Miguelón, te has metido en su culo? Sí, pero tú no quieres. ¿Precisamente? Por cierto, no está yendo a Miguelón recubierto de todo lo que puede llegar a ser vísceras y sangre. Vale, antes de todo, yo me pego una putada. Vale. ¿Te has metido en el culo de Edu? Nadie le va a hacer caso a la putada. No, nadie me hace caso, me meto a la cámara de frío, nadie me quiere. Poto, nadie se pregunta si me encuentro mal. No se cago aquí. A ver, lo que ha pasado es que íbamos... Me acerco y digo, le aguanto el pelo. Veo cómo me dejó el pelo. Cuidamos de ti, pero sin muchas ganas. Ya. Yo doy mi opinión en segundo plano, no pasa nada. Bueno. Chicos, como veis, nos hemos visto un muerto que acaba de caer por el hueco de las escaleras, el máquina, y tenía algo colgado, lo quería coger y se me ha caído encima con toda la mierda y con todo. Quítate la ropa. Creía que nunca te lo iba a decir, pero quítate la ropa. Y entonces ahí Miguelón se da cuenta de que no es gay, que es bisexual. Y se enamora de la Jessie. Fotos a Jessie. Estos Jessie. Son los amantes de la Jessie. De la foto con la Jessie. Rompiendo corazones. ¿Por dónde va? La Jessie. Mi olor a sífilis atrae. Ya solo con el nombre, Miguelón merece la supervivencia en la partida. Uy, ¿cómo se nota aquí las preferencias ni nada? Hombre, vamos a ver, es que Miguelón. Más del te digo así. Sí, mejor a Miguelón. ¿Quieres que lo abramos juntos? No. ¿Por qué? Miguelón, hueles mal, fatal. Ya, pero eso es para el muerto. Bueno, pues ábrelo y me lo enseñas desde lejos. Bueno. ¿Lo abrimos? A ver qué es. Dale caña, me voy a putar otra vez. Lo abres y encuentras un informe. Cojones. Un informe. Pintada, por favor. Un informe explicando sobre. Que se me ven las ideas. ¿Eh? ¿Eh? Un informe explicando sobre las apariciones de los muertos. Que os habéis estado encontrando. Es que repito. Y un número, 45. Explica también que Carlota tiene toda la culpa. Y poco más. ¿Quién es Carlota? No sé quién es Carlota. Azada, no ha muerto nadie aún todavía. Pero... Yo estoy a punto. El 45, que es el número de la página, ¿dónde estaba? O sea, ¿en qué contexto? Hay un número apuntado al azar. ¿El número de la casa, puede ser? Echa un vistazo, a ver. La Jessie, has tenido una buena idea, echa un ojo. La Jessie. Ya que has devuelto, ve a tomar el aire y miras el número. ¿Qué te parece? Vale, vale. Me encanta. Ve a tomar el aire, aunque haya poco. Imagino que ya llega a la puerta, ¿no? Yo me tomo mi tiempo, ¿vale? Ah, vale. Sí, ya llego, sí. Vale, pues estás en la calle mayor número 3. Buah. Pues si es el número de la casa, nos queda muchísimo. Buscamos la casa. ¿Hasta qué número era? 45. Vaya, sí, queda un poco. Bueno, tú querías ir al gimnasio. De puta madre, no es verdad. Vamos a andar. Caminamos para adelante, supongo, ¿no? ¿Pero dónde quieres ir? No, pues no sé, vamos a algún lado. Necesito salir de aquí. No nos habéis contado lo que habéis visto vosotros, ¿eh? ¿O sí? No, sí. Hemos visto nada, hemos visto. Lo vimos todo, sí, vale. Claro. Pues no sé, chicos, lo que queráis. Necesitamos un plan. Yo tengo hambre. El teclado no va, esto no es mal. Sí, hay yo que también levantar, tengo hambre. Vamos a la cocina y a ver si encontramos algo. ¿De esta casa? Antes he escrito. Se acaba de ir una niña decapitada. Pero podemos probar. Sin cabeza, como las cucarachas. ¿Qué más? ¿Nos da miedo? No. A ver, sí, pero... ¿Puedo putar otra vez? Este cuerpo no se puede dejar sin comer. ¿Cuánto estómago tienes? No me toques, que va lleno de mierda. Por favor, Miguel. Sí, he comido bastante antes. Se ha visto todo, vamos. Estamos traspasando barreras, Miguelón, que no hay que traspasar. Es que estoy descubriéndome a mí mismo. Dejadme.
Pero si es que puedes escribir una novela. ¿Cómo está? Oís un ruido arriba. ¿Eh? Oís un ruido arriba. ¿Has oído eso, Miguelón? ¡Jessy! A ver, tranquilidad. Hagamos algo. Me quito la camiseta. ¡Sí, bueno, joder! Por algo se empieza. ¡Taparos! ¿Qué ha sido eso? No sabemos. A ver. ¿Subimos? El cadáver ese... no ha decidido tirarse por sí solo, a lo mejor lo han empujado. Pero a ver, el cadáver ese se ha pudrido en Miguelón. O sea, Miguelón tiene un cuerpo más encima de él. Precisamente, no estaba en condiciones de tirarse. Alguien lo ha empujado. Ahí es arriba, verdad. Tiene que haber algo. Cierto. No había caído. Esto es algo muy gordo. ¿Cómo tú? Vosotros venís de arriba. No habéis visto nada. No. Bueno, volver a subir. Volver a subir. El nabo de Miguel no me dejaba ver. Cabrones. No te dejaba ver. Pues tenéis que subir otra vez. No, tenemos que subir todos. Nosotros ya hemos subido. Sí. Primero vosotros dos. No. Vosotros conocéis mejor la casa. Sí. A ver. Vamos detrás, ¿no? Soy negro. Seguramente moriré el primero. ¿Y si no? Por eso pero vosotros... en la oscuridad no se te ve, te camuflas. No. Salvo por el olor de muerto. ¿Tenéis una ¿y moneda? Tú venís con nosotros. No, me has dejado en el autobús. Ay. ¿Tienes una moneda? ¿Junto al meado? ¿Encuentro una moneda? Sí. O sea, puedo tirar. Pero necesito una moneda. Eso es. Ahí lo encuentran. Me la saco del sujetador. Vale, Jessy. Esta es Cara, la que sale a la cara. Cara, tú vas delante y yo te sigo. Cruz, yo te sigo y tú vas delante. Un momento. Hazlo tú. Porque quiero recordar que él, cada vez que lo hace, saca lo que él quiere. Vale, tú lo lanzas, ¿vale? Venga. Cara, tú vas delante y yo te sigo. Cruz, yo te sigo y tú vas delante. Vale. Venga, lanza. Ay. Jesús, salud. Jesús. Hola. Espero que te recuperes. Gracias, eres negro. Me ha puesto lo más importante. ¿Cuánto? O sea, que... Cara, ella va delante y yo le sigo. Cruz, yo le sigo y ella va delante. Cruz. Yo le sigo ya adelante. ¡No! ¡No! ¡Era al revés! ¡Era al revés! Es un mago. Es un mago de las palabras. ¡Venga! ¿Ha salido Cruz? ¡Venga! Estaba acordado. ¡Mueve el booty para arriba! ¿Me habéis oído bien? ¿Lo he dicho bien? Creo que le has dado la vuelta a... la tortilla, sí. Hagámoslo otra vez. Me vuelvo a meter la mano en el sujetador. ¡Saco esto ya es vídeo! Venga, lánzalo primero. Eso es magia también. Cara, vosotros vais delante y nosotros os seguimos. Y Cruz, nosotros os seguimos y vosotros vais delante. ¿En dónde? Ha salido Cruz. Nosotros os seguimos. No sé cómo siempre acaba pasando lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vale. Nosotros vamos delante. Deja de trolearlos. ¿Que se han dado cuenta? ¿No creas que son tontos? ¿En el colegio me funcionó? Con ellos no. Sí, con ella. Sí. Subió las escaleras con ese mismo truco. Así me seguro. ¿No me di cuenta yo? ¿Así? Podéis verlo en el capítulo anterior. ¡Qué guapo! ¡Qué memoria, qué memoria, tío! ¡Manuja, qué memoria! Vale, no ha colado. Muy bien. ¿Habéis sido más listos que nosotros? Los inteligentes, adelante. Esa música ha sido epiquísima, ¿vale? Sí. Venga, vamos. Me pido detrás. Joder, qué pesado. Y lo cojo del brazo y me lo llevo para arriba. No, para arriba. No, para arriba. No quiero que esto acabe en bucaque. Vamos. Vale. Subimos para arriba. En la plaza superior... hay dos habitaciones. ¿Hay qué? Chicos, dos chicos. Habitaciones, una a la derecha y otra a la izquierda. Ya está. Coño, no tiene baño ni nada. A lo mejor las dos son. Yo no me meto Miguelón conmigo en una habitación. Muy bien, en ese caso, hagamos dos grupos. ¿Por qué? Un grupo irá a la habitación de la derecha y otro grupo, tú solo, irás el de la izquierda. Y yo os esperaré aquí y me lo contáis. Tú con ese nombre rabo puedes matar a quien sea. Confiamos en ti, en tu poder. En verdad, mi polla es para follar y para mía. No, y puedes pegar latigazos. No,
Sí. Miguel Oren es como un dios, eres un motor, de béisbol. Nadie lo puede levantar. Pero no estoy a tono, ahora está flácida. No pasa nada. Aún así, es como la del negro de WhatsApp. La camiseta. Pero eres tonto y no me pones. Ahora no me pones la derecha. Eso no parecía antes. Eso en la derecha cosa. Empieza a sonar un ruido. Algo se cae. Me pido la izquierda. Izquierda. Ah, muy bien, ya sí. Derecha. Derecha. Pero escóndete eso. Me escondo la polla. La tenía fuera todo el rato. Por si acaso. ¿Vamos primero con la izquierda y luego con la derecha? Sí. Vale. Vale. El grupo de la izquierda. Entráis y encontráis una habitación repleta de muñecas. ¡Ay, mira! Me recuerda tanto a mi infancia. ¿Esto es como lo que robas en el súper? ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Qué más hay? Pues encontráis una habitación rosa con una cama en el centro, un montón de muñecas. Un montón de muñecas a su alrededor, un armario, una mesita de noche y una habitación de baño. Está abierta. Ya, si fueran hinchables le llevaríamos alguna, Miguelón. Sí. Estaría guay. No que las pincha. Miguelón no hace falta, pero bueno. ¿Entramos al aseo? Sí. No es para hacer eso, solamente para ver qué hay. A lo mejor hay jabón. Miguel no necesita. O era muerto. Eso es lo que soy, ¿sí? ¿Qué es eso? Una muñeca. Creo que una muñeca me ha hablado. Jessy, creo que la puta muñeca nos está hablando. Chicos, derecha, voy para allá. Me voy a la habitación. No, Jessy. Si nos hablas, es que tendrá algo que decir. ¿Qué va a tener que decir el puto muñeco? ¡Está mal de la cabeza! ¿Qué cojones acaba de decir? No lo sé, no entiendo inglés. Me quedo por ahí. A mí nada. Voy a acercarme a las muñecas. Así. ¿Estilo dinosaurio? Cántale. Sí, pero sí, dinosaurio sigiloso de puntillas. Dinosaurio de ballet. Son unas muñecas, al acercarte te ves que son muñecas de porcelana, hay algunas de trapo, hay algunas que no tienen cuencas de ojos, hay algunas más nuevas, unas más viejas, y el sonido proviene de un baúl. No lo vamos a abrir. O quizás... No. ¿Podrías abrirlo tú sola? Pesado, tío. No acabo de decir que no. Has dicho que no lo vamos a abrir y no lo vamos a abrir los dos, es cierto. Vamos a abrirlo tú sola. No. Yo ya he mirado las muñecas, te toca a ti. Haz algo por el equipo. No quiero abrirlo. Mike casi muere. Miguelón tiene una pedazo de polla. Y yo estoy muy asustado. Y yo tengo sífilis. Y no doy pena con ello. Todos tenemos algo, joder. Nos quería matar el autobús a la cuadra todo. Le diremos que hay una muñeca hinchable dentro del baúl. Y que no era Miguelón. Sí, sí. ¡Hijo de puta! ¡Me encanta! Así es como me llevaste al aseo. Me gustas. Me meto al aseo. Vale. Pero haciendo el moonwalk. ¿Seguimos con la historia de ellos? Vale. Vais a abrir la puerta. Conforme abrís la puerta, hay algo como que está haciendo fuerza. Coño, la madre. Este... ¡Entre los dos! ¡Venga! ¡Same! La Same está haciendo fuerza. ¡De una! ¡Oh! Sale algo entre tus piernas. No, tío. ¿Eso era lo que estaba haciendo fuerza? Algo peludo. Y entre tus piernas se va a escabullir y a bañarte. Es un gato. Ah. Tenías un gato en la puerta. Miguelón, cojámoslo y llevásemos. Tenemos que llevárselo a la Jessie. ¿Por qué? Porque le gustan los gatitos. Pero este. Estaba encerrado en una habitación, no pasa nada, es un gatito. Es un gatito. No te asustes. Ya, pero esto tendrá de todo. Este gato tendrá... Pues otra cosa más que tenga la Jessie, o sea, Jessie Filippo que tenga, yo que sé. Le gustan los gatitos. Es un detalle. Ella no lo sabe. Vale, lo cojo del pescuezo. Vale.
Te voy a dañar. Es que a mí no me gusta. No llega. Si lo cojo al pescuezo, daña de tu mano. Lo vale. Cojo yo. Te voy a dañar. No, porque yo lo llevo así. Si se da la vuelta. ¿Qué te estás diciendo que araña? Bueno, si lo cojo así de pescuezo, no me araña. ¡Te estoy diciendo que sí! ¡Ahora tiene caso a la gaste! Venga, vale, pues me araña aquí. Gato agresivo. Me araña aquí. Pero eso no lo decides tú, lo decide claro. Ella. No, pero. Joder. Déjame decir dónde me araña. No. Venga, ¿dónde me araña? Te araña en la cara. No, te araña en la cara. La te araña en la puerta. La mano. Donde va pillando. No tendría que haberlo cogido. Claro. Un gato de mierda aquí, que está viviendo aquí de entre la basura. El gato se da la vuelta y te hace... Y se va. ¿Eh? ¿Qué pasa si lo va a la pata del gato? Vamos para adentro. Eso. ¿Continuamos para adentro? Ustedes para adentro, ¿no? Sí. Vais a encontrar una habitación. Una habitación con una cama, con dos mesitas en cada lado, una... donde guardar la ropa, un armario, un baño y un mueble de estos para poner cosas. ¿Vale? ¿Vais a...? Sí. Mirad. Parece que, aparte del gato, pobre gato, estaría aquí encerrado pues tiempo sin comer. Claro, llevaría tiempo aquí. Y ahora que ha escuchado gente, pues arañando. Puede. ¿Pero quién estaba haciendo fuerza? Si no el sabes. Gato, a lo mejor. Podría ser, a lo mejor estaba acostado. Super gato. Gato fibrado. Hostia, ya tendría que pesar el gato. Es verdad. ¿Quién habrá más aquí? Hola. Hello. No me dejo contestar. Voy a mirar el armario, ¿había un armario? Abres el armario y te atacan un montón de polillas. Más que polillas y polvo. No vas a encontrar nada así. ¿Hay alguna ventana? Sí, hay una ventana. Me asomo. Está tapada por... bloques de madera, bloques no. Tablas de madera mal puestas de rápida y corriendo. Vale, pues... la que más floja esté... vas a intentar... Vale, necesitas ayuda. Ayúdame. Ayudo. Ayúdame a... pues los dos con fuerza. ¿Fuerza? Sí. ¿Pero es una acción? ¿Qué es una acción? 6. ¿Tú qué tienes también? Ya he sacado un 6. Más que nada porque sois niños y no tenéis mucha fuerza. Con el 6 que ha sacado ella vais a conseguir arrancar el tablón y no vais a ver más que por bruma. ¿Qué? Bruma. Bueno. No hay nada más en la habitación. ¿Puedo mirar debajo de la cama? Te agachas y debajo de la cama. Hay un libro. ¿Hay algo? ¿Hay un libro? Hay un libro. Lo cojo. Es un libro. Tenía por aquí apuntado. Que va sobre los exorcismos. Te vaya un matito. Si vas a abrir el libro, encontrarás un libro casi satánico. Un libro en el que hay cuerpos desmembrados, en el dibujos de cuerpos desmembrados, hechizos, brujerías. Vale. Oh, Dios mío, creo que es esto. Un libro explicando cómo se. Satánico. Voy a la página 45. Vale. Oh. Qué inteligente, ¿eh? Casualidad, ¿verdad? Y a mí no se me hubiera ocurrido. Sinceramente. En la página 45 habla de que está algo escrito en lápiz. Además de lo que está escrito normal. Y habla de que Carlota tiene toda la culpa y la única forma de remediarlo es matándola. Dios mío, que ella es la que ha provocado todo esto, las desapariciones de las personas. Demente. La gente está desapareciendo y los problemas que hay en la ciudad donde estáis. Eso es lo que pone al lápiz y que pone en el libro.
En el libro pone cosas genéricas de cómo desmembrar una persona. No, en la página. Cómo desmembrar una persona para poder sacar el mal de dentro. Vale. Esto. Arranco la hoja. ¿Hay alguna cosa más escrita a lápiz? Nada importante. Vale. Lo que te he dicho. Pues dejo el libro y me llevo la página. Vale. ¿Quién será Carlota? No tengo ni idea. ¿Carlota? ¿Qué? No sé, ¿de clase o algo? ¿Del orfanato? No me suena. Lo único, el Charlie, pero Carlota no. ¿El Charlie? ¿Quién es el Charlie? El Charlie que se fugó el año pasado, ¿te acuerdas? Tengo la mente nublosa. ¿Vais a hacer algo más? ¿Hay algún aseo? ¿Has dicho? Sí, hay un baño. Vale, entramos a ver qué hay. Hemos encontrado esto y podría haber algo. ¿Por qué no? Hay un retrete con un zuluino. Muy bien. El bate de béisbol. ¿Quién no le dejó hablar con esto? Llamo a Carlota. Está. ¡Carlota! ¿Carlota? ¿Dónde está? Qué guarra la Carlota, ¿no? Se me ha dejado ahí la vida. ¿En la mesita de noche no hay nada? No, buscas en la mesita de noche y no hay nada en especial. Abro la cama. En la cama hay un charco de sangre. ¿What? ¿Has visto esto, Michael? Estoy flipando. Pero máquina, ¿De quién será esta sangre? Pues de Carlota, mínimo. Mínimo de Carlota. ¿Habrá sótano? No sé, espero que no. Cuando bajemos hay que buscarlo. Pues sí. ¿Pero la colcha estaba mojada o al abrir ya descubro que hay sangre? Al abrir descubres que hay sangre. ¿Quién habrá hecho la cama sin haber lanzado esta sábana a la base? Cualquier demente, si mira lo que había debajo de la cama. ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Que estaba? ¿Y quién ha escrito ese libro? Yo qué sé. Pues alguien demente, no puede ser. Ese libro no es normal. Ya me lo espero todo de esta casa. Vamos a buscar a esta gente. Sí, vamos a buscarlos. ¿Y vosotros? Ahora, Jessy. Tú vas al baño. Uh-huh. Conforme te asomas, a tu derecha, ves el reflejo de algo. ¿El reflejo de qué? De algo. ¿De algo? Algo así. Eres tú en el espejo. ¿Ah? ¿Pero qué te pasa? Es que estoy practicando. ¿Practicando para...? Para dañarte. Ah, me gustan los gatos. Venga, vamos a preguntarles a Miguelón. Se va a aparecer un gato en vuestra habitación. ¡Pero qué cosa más mona! ¡Qué me... ¡Oh! Lo cojo. ¿Oye? ¿Te va a hacer eso antes de cogerlo? ¿No quieres seguir? Ay, pues qué estúpido. No tengo nada de comida para darle. Yo tengo una cosa para darle. No, Edu, no. Eso no se le da a los gatos. ¿No? No. ¡Maricón! Habíamos dicho que íbamos a buscar a Miguelón, ¿verdad? Sí. Pues venga. Vamos, vamos. ¿Podemos salir de la habitación? Me estoy dando cuenta que a Michael lo dejáis un poco en la mierda, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué buscar a Michael? No, pues solo a Miguel. No podemos salir. ¡No podemos salir! ¡No podemos salir! Me giro hacia el gato y le miro. ¿Qué hace el gato? ¡Abre la puerta! Voy corriendo hacia el gato y le meto una pata. ¿Pero por qué le pegas al puto gato? No le he pegado, le he chutado. ¿Y eso qué te parece? ¡Que nos ha cerrado la puerta al gato! ¡Abre la puerta! ¿Has cerrado la puerta? No. Yo tampoco. Y aquí solo estamos tú, yo y ese maldito gato que el ahora gato está... atacar. ¿Fuera están Michael y Miguelón? Mierda, el gato me ataca. Bueno. Y ha sacado un 6. ¿Tú qué has sacado? Acción, tengo 2. ¡Tendrá hambre! ¡Ah, un 4! Pues te va a quitar un punto. ¡Mierda! ¡Oh, mira, el gato ha perdido contigo! Te araña toda la cara. Empiezo, cojo muñecas. ¡Ah!
¡No! ¡Que solo tiene hambre! Y se va a esconder entre las muñecas el gato. Ay, pobrecito. Es cuestión de supervivencia. ¿Tendrá hambre? Oh, esto me escuece. Normal. Venga, no te doy una patada a un gato, vas a salir impune. ¿A quién se le ocurre darle una patada? ¡Bien hecho, gatito! Me he dado cuenta que era máster. ¿Qué era qué? Que era máster. Máster me gustaba pegarle una patada a un gato. Es que era el malo. No, no era el malo. ¿Cómo lo sabes si no le metes una buena patada? ¿Pero cómo va a ser malo una cosa súper mona, peluda y con esos dientes y ojazos? ¿Es que no has visto nunca la serie de Futurama? Se va a caer una muñeca. Sí. ¿La has tirado tú? No. ¿Dónde está el gato? Que le meta otra pata. Para de dar putas patadas. Ese gato que se ponen así en las esquinas. ¿Por qué te crees que sabemos que la tierra no es plana? Porque ya lo hubieran tirado. Pero todos los gatos por el borde. ¿Es el único que ve y oye cómo subían problemas de conexión? Nosotros lo vemos bien, ¿no? Igual es tu conexión, amigo. Yo lo veo bien, vale. 10 puntos menos para Mike. Haciendo amigos. Joder. Yo estoy en las sombras diciéndoles como una voz. A ver que no me visualicen. Yo no sé. ¿Has cogido tú la muñeca? No. Sí. ¿Ha sido el gato? Al igual que has chutado al gato, también has podido chutar la muñeca. ¿Cómo? Si no tengo tanta flexibilidad. ¿Para chutar una muñeca hace falta flexibilidad? Sí, sí está en alto. Si no, ¿cómo se iba a caer? No sé, se puede caer de la cama al suelo. Hay muchas muñecas en muchos rincones. Esta habitación repleta de muñecas. A lo mejor algo que no es el gato y que también se merece una patada ha empujado a la muñeca. ¡Pero si estamos solos! Eso es lo que tú crees. Que no hay nadie. Hemos mirado en el aseo, debajo de la cama. No. Tampoco estaba el gato. Pero estaba la puerta abierta. Vámonos de aquí. Abre la puerta y vámonos. Pero espera, espera. Si abre la puerta, podrían entrar más gatos. Y eso sería maravilloso. Fobia por los gatos. Dios. Bueno, vale, vámonos. Vale. Puedes salir. Vaya. Me quedo en la puerta. ¡No! ¡No voy a abrir ese gaúl! ¡Jessy! ¡Ábrelo tú! ¡No! ¡Ábrelo tú! ¡Dentro hay cosas! ¡Hay gatos! ¡Hazme una tirada! ¡Hay gatos! ¡Jessy, dentro hay gatos! ¡Hazme una tirada! ¿Un dado? 5. Vale. ¿Se abre? Se abre. ¿Qué has visto, Jessy? ¿Lo has abierto? ¿Se ha abierto el baúl? No, se ha abierto la puerta. ¿Ah? Hostia, salgo y encierro a Jessy. No, ahí te quedas en plan. Tira, hombre, que salió. Salimos los dos. Hecho el movimiento. A mí no me lo pasa. Hijo de puta. Qué hijo de puta. Antes de cerrar. Te tenía que haber pegado sida y no es sífilis. Miguelón. Vosotros habéis salido, ¿me recordáis? ¿Habéis salido? Sí, claro. Sí, sí, nos encontramos justo conforme salimos, ¿no? Sí. Coño, ¿qué ha pasado? ¡Hemos visto una cosa tan guapa, Miguelón! Vale. Es que me ha encantado, está dentro del baúl. ¡Y hay un gatito! ¿Ah, sí? Mira cómo sí. Tengo la mano, lo sé. Ay. Lo he tirado yo. Y él le ha regalado una patada. Quería, pues yo iba igual ¿has visto? Regalártelo. Se la merecía. Claro. Pero él me lo iba a regalar. Exacto. No está claro. Madre mía, sí. Pero no quiero un paquete, pero luego vamos todos. Es una adolescente. No, adolescente con las feromonas a tope. Sí, ya te digo. Es porque me ha arañado la cara, que ya no te gusto. No sé, ahora Miguelón me está tirando los tejos. Y me gusta. ¿Ah, sí? Pues hay una cosa que te va a encantar en ese cofre. No me fío de ti. ¿Por qué no te ibas a fiar de mí? Pues porque eres un embustero. ¿Ah, sí? Dime una sola vez en la que te he engañado. No más, muchas veces. Y me has insultado. Y me has degradado. Y no me has querido follar antes. Pero, a ver, todo lo que has dicho no es engaño. Que no, que lo abras tú si quieres. O lo abrimos todos juntos, pero a mí no me jodas. Vale, todos juntos. Todos juntos me mola más.
Vale, todos juntos. Venga, vamos. Pero Edu lo abre primero. Sí. Vale, venga. ¿Vamos? ¿Tú para adentro? No, entra tú primero. ¡Mierda, mi plan! ¡No! ¡Maldición! Está bien. ¡Que entre! Y lo cojo del pescuezo y lo entro para adentro. Me duele mucho el estómago, tengo que ir al baño. Un momento. No. Me estoy cagando. No. Miguelón, no querrás que esto te salpique. Sí, quiero. Le guiño el ojo. Vamos. Chicos, nosotros estamos muy ocupados, podéis ir viendo vosotros. ¡No! 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 ¡Vamos todos juntos! Vamos, llevamos 47 minutos ya, Y estamos en la misma casa todavía. Sí. En la planta de arriba. Y mira que estoy intentando acelerar las cosas. ¡Que yo no quiero abrirlo, Miguelón! ¡Vamos todos juntos, abrirlo! Vale, vale, vale. ¡Qué pesado! ¡Venga! Vale. Y cojo la mano de normal. Mira, cojo yo la tuya. Así lo tocas tú. Y lo abrimos a la vez. ¿La abrís a la vez? Sí. A regañadientes. Hace así. No puedes abrirla, está cerrada. ¡Toma! Lleva un esto de números. 45. 45. O sea. Voy a buscar a ver si tú ¿cómo te me sacas el número? Decídmelo. ¿Qué? Decídmelo. ¿Cómo me he sacado un número? Que no me he enterado. A ver. Eso te pasa por hablar cuando el máster. Me está diciendo que. Lo sé. Era cuando estabas revolviendo, que te estaba aguantando el pelo, ¿te acuerdas? Ay, ha pasado todo. Que hemos abierto la carta y allí había unas anotaciones y había un número que era el 45. Sí, te estaba potando. No era mi culpa. Pues aunque vuelvas a devuelto. Eres guapo, Contra eso, una nota. Escrita con letra de niña. Ahí. En el que pone. De nada. La me voy a decir. Todos están en la iglesia. Y una muñeca. ¿Una qué? ¿Una muñeca ahí? Una muñeca ahí. ¿Qué? Una muñeca. Y una nota. Cierro el baúl. ¿No lo han leído? Sí, una nota. ¿Eh? ¿Qué? ¿No les ha dado tiempo a ver la nota? He escuchado algo de iglesia. No os preocupéis, si la nota dice que hagamos lo que hagamos, no vayamos a la iglesia. No me fío de él. Yo tampoco. Abro el baúl y lo vuelvo a ver. Pues lo ha desaparecido. ¡Oh! Pero sigue la muñeca ahí. ¡Oh! ¡Nadie escucha el máster! ¡Se nos revela! Vale, pues hacemos una cosa. Como Edu es un mentiroso, vamos a la iglesia y él entra primero. ¿Y si yo sabía? Te preguntamos. ¿Qué ibais? Te he entendido bien. ¿Cómo sabes que yo no sabía que ibais a hacer eso? Y que es exactamente lo que quiero. A ver, si sacas un número alto, te lo digo. Un 4. No es alto. Pues nada. Que sepas que mañana tenemos partida de Padre B y que sepas que tú eres muy torpe, pero mañana vas a ser más torpe todavía. Pero ahí no pasa nada, no pasa nada. No, ah, solo porque yo lo he decidido, porque yo soy la máster y yo quiero. Santa. Voy a decir abuso de autoridad. ¡Hostia puta! ¡Haga ese hombre! ¡Qué va, es broma! ¡Mátala! ¿Tenéis algo por ahí? Sí. ¿Qué hago, Master Picia? ¿Supongo o no? Bueno, cojo la muñeca. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De trago. Vale, coge la muñeca. ¿Quieres un vaso? No, así, está bueno. ¿Qué pasa? El momento de la droga que no, Michael está jodido de la cabeza. Ay, te pones tan mono cuando estás malo. Empiezo a toser que flipas, pero súper falso. Ay, Miguelón, ¿está bien? Aquí malo soy yo, ¿eh? Aquí que está malo soy yo. Es que mira. No, mira. Y le apoyo a Miguel en la cabeza entre mis pechos. Aquí está Marcio. Pero... Pues está. Ay,
Abuso de poder. Hoy se están descantillando. Vamos a hacer la partida de terror de verdad. Bueno, es verdad. Qué miedo. Me voy a drogar, a vuestra salud. Venga. Qué asco, te traigo un vaso. Yo también, me he dado otro. Hay vasos aquí, aunque bueno, no lo parezca, pero sí. No pasa nada. Me metéis todo. Vale. Qué sexy. ¿Te gusta la enfermedad? Tengo una pequeña debilidad por ¿qué vais a hacer? Vamos a ir a la iglesia. Todos están en la iglesia. Vale. ¿Todos? ¿Todos quiénes? ¿Quiénes? Los doctores y los policías y los bomberos. Gente que nos ayudará. ¿En una iglesia? Claro. ¿No sabes que es lo primero que se quema cuando hay una guerra o algo? Hostia, yo nunca lo he pensado. Sí. ¡Viva la República! Sí. Nadie va a las iglesias. ¿Por qué no? Por católico. Sí. ¿Cómo que nadie, tía? Sí. Los católicos son los primeros en morir. Porque son los débiles. Hostia. Entre eso y lo de los negros y los blancos. Cristianofóbica, Nazi. Homofóbica. Racista. Cristianofóbica. Cristianofóbica. Esa es la Jessie, chicos. La Jessie. La cristiana. ¡Ay, mira! ¿Ese quién es? El Miguel, ¿no? No. A mí me recuerda siempre a Miguel. Eso es de Twitch. Ah, vale. Parece el de Vox. Bueno, en fin. Bueno, el de Vox. Llevamos 54 minutos y aún nos quedan. ¿Vamos a la iglesia? Yo creo que no deberíamos ir a la iglesia. Pero vale. Yo no sé ir a la iglesia. No me suena este sitio. Vamos, camino, vamos. Bueno, vamos a seguir el camino. Yo llevo la muñeca, ¿vale? Hagamos de caso. Hay algo en ella. Es nueva, vieja. Es vieja. Pero, ¿por qué te llevas una muñeca de trapo? O sea, ¿acaso? Es una muñeca de trapo con el pelo azul. ¡Ay! Vale. Qué raro, ¿no? Están las muñecas. Estas suelen ser rubias, morenas, menos negras de todos lados. A lo mejor tenemos que decapitar a la muñeca. ¿Qué? ¿Color azul el pelo? A lo mejor tenemos que decapitar a la muñeca. ¿Por qué? Pues porque puede que sea una a la niña decapitada que vimos en el sofá. ¿La niña decapitada tenía el pelo azul? ¿No tenía cabeza? ¿Cómo voy a saberlo? Entonces, ¿puedes imaginártelo? Entonces, ¿cómo sabéis que tenía el pelo azul? Es una sospecha. ¿Tenía, no sé, los pelos del brazo azules? Apliquemos el método científico. Prueba-error. No sé, yo creo que aquí había un estilista súper bueno y le ha puesto el pelo azul a la muñeca. Vámonos, chicos. Sí, no mejor, estoy mirando, joder. No es momento de discutir estas cosas, muy estas bien. Malalidades. Sigamos al drogadicto. Oye, déjalo. Que está súper sexy cuando está malo. ¡Ay, perdón! ¡Ay, Miguel, no! ¡No! Es que está malo, es asmático. Esa frase me encanta, es de mi título para el capítulo. Vale, en fin, vámonos. Vale. Estoy mejor, ese. Ay, qué chico. Oh, qué envidia, ¿no? No, qué pelusilla. Qué pelusilla. Qué pelusilla hacia el drogadicto. Venga, empezamos a andar. Sí. Vale. Y que vamos viendo. ¿Vais por la bruma? ¿Vais todos juntos? Sí. ¿Juntos de la mano? Sí. Sí, como piña. Como antes había. Like a piña. Como antes hacéis eso, he dado por sentado que lo seguís haciendo. lleváis un rato andando, ¿vale? Me duelen los pies. Tengo hambre. ¡Carlota! ¿Está mucho? ¡Carlota! ¿Eso es un perro? No, es la niña. ¿Y por qué le llamas como un perro? Y cada uno va a ver... solo, o sea, ensimismado cada uno va a ver a su propio padre o madre. Cojo. ¿Vale? No vais a ver el padre de otra persona ni... Y os van a advertir a cada uno de vosotros sí. Que veis cuidando. ¿No tenemos que ir a la iglesia? Nos han dicho que llevemos cuidado, no que no vayamos. Por eso, ¿no? La iglesia es para débiles. Que me y han dicho que llevemos cuidado. Chicos, ¿habéis visto vosotros a mis padres? He visto a mis padres. Ahí. ¿No habéis visto a los míos?
No, yo he visto los míos. ¿Cómo? No saber cada uno verá lo suyo. Cada uno aquí ve lo que quiere. Sí. Pues qué egoístas. O sea, yo he visto los míos. ¿No habéis visto los míos? No. Yo veo muchas cosas. Llevo encima droga. ¿Entramos a la iglesia? No, vais a ser, estáis en la bruma, no sabéis ni dónde estáis. Estamos más perdidos. ¡Carlota! No sé dónde estoy. No teníamos que haber salido del autobús. Y poco a poco veis algo que se va despejando de la bruma. Mira, chicos, parece que ahí se ve algo. ¿Será un Kentucky Fried Chicken? Ojalá, porque tengo un hambre. ¿Un McDonald's? Hago rapidito para continuar el camino. A mí me caben unas patatas deluxe. Ahora vamos. Uy, ese lobo no me ha gustado. Conforme os acercáis, os vais dando cuenta de que estáis en un cementerio. Genial. Qué puto mal rollo. Genial, no sé si me da más asco, la iglesia o el cementerio. Y al fondo veis la iglesia. Vaya, qué cercano todo, ¿eh? O sea, allí te hacen la misa y aquí te entierran, ¿eh? Habla de cuánto donde comulgas, está muy bien. Como antiguamente. Antes era así. Antes te enterraban dentro de la iglesia. Ah, qué guay, estilo como en las momias. Cementerio. Sí. Bueno, Miguelón, ya me puedes soltar. Te iba a dar la hostia y te iba a dar también. No. Vale, entonces nos quedamos en el cementerio, porque a la iglesia no, ¿no? O a la iglesia sí. Yo dije que a la iglesia no. Yo prefiero a la iglesia antes que en el cementerio, ¿no? Porque así está muy bien. Se oyen los lobos. Paso, me voy a la iglesia. Podemos disfrutar delante. Voy para la iglesia. Yo voy para la iglesia, me da igual si que... ¿Cómo murieron tus padres? Mis padres murieron en un accidente de tráfico. Volvas a escuchar el accidente de tráfico. ¡Chicos! Y se te va a aparecer tu padre. Joder, macho. Y lo vais a ver todos. ¡Hala! ¿Quién es ese? ¡Qué ostión! ¡Hay que ayudarle! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! Pero no, huérfana. Está discutiendo con tu madre, como la última vez en la que murió. Sigue discutiendo igual. ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Por favor, dejad de discutir! ¡He dicho que te calles! Me caigo de rodillas al suelo. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ay, Miguel! No. No llores, tío. Papi. No eran ellos. No pueden serlo. Sí que eran ellos. Pero los he visto. Eres huérfana de hace muchos años. Fue hace 3 días. ¿Ah? Hostia, no te hago día. La has cagado. Puedo hacer algo. Yo creía que éramos una piña de huérfanos. Yo os conocí desde ahí a tiempo, pero si él te dice... No. ¿Puedo hacer algo por ti, Miguelón? Para que te sientas mejor. La verdad es que sí. No. Pronto se ha ido. Sí que se le ha ido pronto la tontería. A mí me había dado pena. Los niños que olvidan rápido. No. No, gracias. Menos mal. Hace muchos años que murieron y ya debería de estar esta herida curada. Sigamos. Vamos. Claro que sí, Miguelón. Hay que mirar siempre al futuro. Están jugando con nuestra mente. No son ellos, de verdad. ¿Quiénes? Los de la iglesia, seguro. Dicen, es que no la iglesia es satánica homofóbica. Odio a los católicos. No respeta el descanso de los muertos. Blanco y en botella. Ay. Ganando amigos. Sí. Ganando... sí, everywhere. Vale. Está claro, todo esto es un plan de los aliens. Quieren llevarnos locos para y llevarnos. Explorar nuestros culos. ¿Nuestros culos? Sí. ¿Por qué los culos? Porque tienen esa fijación. Se llevan a los humanos y los tumban boca abajo en unas. Mientras si empiezas tu teoría, empiezas a escuchar la Navidad. ¿Cómo se escucha? Oh, no. Ahora me está tocando a mí. Son los aliens. Se están metiendo en mi cabeza. ¡No! Detrás de ti. ¿Te están diciendo algo? Tu padre con el cuchillo.
¡Ven aquí! ¿Lo veo, lo vemos nosotros? Sí, lo veis. Me pongo cubriéndolo a él. ¿Tu padre quiere matarnos? Buah, venga, vamos a la iglesia. No quiere matarnos a nosotros. Quiere matar... ¡Tu madre! ¡A mi madre! Tu madre me olvidó. Pero ahora tú vas a ser el siguiente. ¡Así que quiere matarnos a nosotros! ¡Corre! ¡Corre a la iglesia! Echamos a correr. ¿Y todos corriendo para la iglesia? Uh-huh. Vale, muy bien. Todos echáis a correr para la iglesia. ¡Pues os morís! No. Vale. Es una iglesia bastante grande, de techos altos, tipo de iglesia. Tiene ventanales de colores, veis como, aunque sea, no es de noche, es de día, hay bruma, no se ve muy bien, pero se ve como entran las luces de fuera. Pero lo que más os llama la atención, además de los bancos de madera, típicos bancos de madera, es que están celebrando una misa, pero no una misa cualquiera, una misa satánica. Os he dicho. Todo el mundo está celebrando un altar y hay una niña con sangre por toda la bata blanca y la gente está yendo por esa niña, todos con túnicas rojas, capuchas, y al ver que entráis por la puerta principal, ¿no? Uh-huh. Entráis por la puerta principal y la niña os va a señalar, la del centro. Todos se van a girar y vais a ver que no tienen cuencas de ojos. ¡Cojones! ¡Hola! Nosotros estábamos de paso, pero ya nos íbamos. Yo he hecho no a correr conforme él habla. Yo no hablo, yo conforme veo que no tienen ojos me voy. Yo he salido a correr ya. Yo también. Otra vez para el cementerio. Yo lo quedo ahí intentando. Siguiendo lo suyo, estamos de paso. Continúen. Prosigan. No se preocupen. Solo. Van a ir en avalancha. Un montón de personas a por ti. ¡Coño la madre! Yo he sido la primera que he echado a correr y me encuentro a sus padres. Te cogen a ti. Te cogen y te ponen al lado de la chiquilla. Vale, mientras me llaman voy a ir explicándoles. No se tienen que preocupar por mí, ¿eh? Yo, tal cual entro, salgo, esto aquí no ha pasado nada. Yo no he visto nada. No voy a decirle a nadie nada. No sé dónde estoy, o sea que tampoco voy a decirle dónde están ustedes. Aquí me pueden... Vamos, como si yo no estuviera. Te sonríen. Mira la familia de Jessy. Chicos, esto se está poniendo peliagudo. ¡Nos mandan a ratas! ¡Sí, no hay nadie! ¡Sí, no hay nadie! ¡Miguelón, tío! ¡Miguelón! ¿Esto es el Titanic? Chicos, no hace falta hacer nada con ese cuchillo. Yo no he traído nada de picoteo. Van a acercarte mucho a la chiquilla, a la niña que hay encima, y a ella le van a cortar. A ella. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, estupendo ritual satánico! Muy bien, caballeros. ¡Qué precisión en la cuchillada! Un hacha y te indican que le corten la cabeza. ¡Ah! Y te están apuntando con... No, está claro, está... ¡Hombre, sí, por eso he venido! ¡Faltaba más! ¡Qué persona más rara que se ha reído de todo eso, eh! Miro la puerta. ¡Miguelón! ¡Vas a hacer algo! ¡Este es el momento! Miguelón no está. Mira a Miguelón. ¿Qué cara tiene? Ya está muerta, ¿no? O sea, ya le han cortado el cuello. Está la sangre caliente. Se mueve. Se salpica un poco de la sangre. Porque sigue saliendo a gorgojones. Mierda, voy a pillar algo. Joder. Esto me recuerda a aquella vez con Jessie. Te empujan un poco. Ya va. Estoy... Es para que... Es que vengo de entrenar y estoy un poco cansado. Me gustaría... darle un buen golpe, porque no queremos que sacar... ¿Esto tiene que ser de un golpe o va con varios? Es como... Oh, por favor. ¡Ah! ¿En serio? Va. Es que nadie me va a ayudar, qué cabrón.
Estoy rodeado por un montón de peña, ¿no? ¡Dale, hombre! Y del hueco sales corriendo. ¡Es el plan tiene la mula, amigalo! Le doy el hachazo a la niña. Dios, muy bien. ¿Qué quieres que haga un niño? No, entonces, tío, a la niña no. Ah, pues no, que no me has dicho a quién. ¡No me has dicho a quién, Miguel! ¡Ha dicho! ¡No me has dicho a quién! A ver, si estás rodeado, te he dicho, dale a uno y del hueco sales corriendo. Pues yo le he dado a uno, Miguel, ahora a la niña. Lo más fácil. A la niña que ya estaba muerta, ¿no? Todo se está moviendo, a mí no se mueve. No puedo sacar la hacha. Vale. Va a resurgir la niña como un espectro. Flotando en el aire. Dios. Con el hacha clavada. ¿Qué has hecho? Las hachas tienen alma, Miguelón. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo que tú me has dicho, Miguelón. Yo no te he dicho nada. Suelto el hacha. Va. Ya van a. Vamos a empezar ya. Da igual. He dado un tiempo para que te ayudase. Lo siento. No sé. Voy corriendo. Sí, Miguelón, no vengas ahora, Miguelón. Da igual, si me vas tonto que una mierda. Pero si me has dicho que me quieres. Una mierda, mierda. ¿Pero por qué? Miguelón. Te quiero, Maroja. ¡Huye! No. Te van a atrapar. Hay mucha gente. No, Miguelón, ¿pa' qué te metes? Pues, corro para atrás, corro para atrás, corro para atrás. Corro para atrás, corro para atrás. No. Nosotros mientras estamos esperándolos allá, al final. Esperándolos no, seguimos corriendo. Yo ya visualizo hasta el autobús, fíjate. La primera meadita. Hemos vuelto a andar. ¿Estás huyendo? Sí, sí. ¿Tú también? Yo voy detrás. ¿Tú vas detrás? Yo, hombre. Vale. Cuenta, si mejor no es bien, igual no, no es bien. Vale. A ti te van a intentar pegar. Toma la paliza. Vale. Saca, tira. Saca tu por intentar. Bueno, ¿puedo sacar mi pene? Sí, sacas. E intentar. Sois unos críos. Va a ser muy difícil. Pero yo soy gordo. Y tengo polla. Va a ser muy difícil un contra. Y os van a tener ventaja. Estás jodido, Miguelón. Debiste ir. Sal corriendo. Bueno, lo voy a intentar. Vale, no, no es muy alto. Edu debía morir. Dos de acción, ¿no? Cinco. Te has escabullido, no sabemos cómo, pero te has escabullido. Tú, ¡huye, Dani. Miguelón! ¡Huye! Dani. ¡Miguelón! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Cinco. Más alto que el mío. ¡Miguelón! ¿Lo alcanzo? No lo alcanzas. No. De ahí no vais a poder salir, eso ya está cerrado. ¡Miguelón! Me metía contigo, quiero que lo sepas, me metía contigo porque estaba reprimido y tú representas todo lo que siempre he querido ser, ya lo he dicho. Oh, me parece hermosísima esta historia, ¿De verdad? La cría va a intentar matar. ¿Me estaba de sangre? Es un espíritu ahora. Ah. Saco la muñeca. Se va a relajar. Con la muñeca. La muñeca ha tenido vida. Ha dado un 2, ¿eh? ¿Ellos qué hacen? No hacen nada. Se quedan quietos. Vamos, Panoja. ¡Panoja, vamos! Cojo la chica. ¡Panoja, vamos! ¡Vámonos! Y vamos. La cría te va a pedir la muñeca. Lo que nos matan, Cari. No, lo siento. Luego quedamos y te la doy, te lo juro por mi vida. ¡Le corto el cuello a la muñeca! No, broma. Broma, broma. Me mira como diciendo, ¿en serio? Ahora que ya lo tenéis hecho. ¿Qué pasa entonces? No, era una broma. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces? La niña te va... A no. Miguelón, dásela. No. Dásela, tú tienes mucho para dar al mundo. No necesitas esa muñeca. Por fin, la he recuperado. ¡Vámonos! ¡Mis dieces! Me giro y me doy cuenta que no la estoy cogiendo de la mano. ¡De la polla!
Le está cogiendo la mano. Bueno, os dejan iros. ¡Dios! Menos mal que he cogido la ca... la... ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño, que nos matan! Vale, conforme salís del... de lo que es la iglesia, descubrís que está toda la iglesia en ruinas. ¿Qué cojones? La bruma se ha ido, pero no podéis verlos a ellos. A ellos. Se acerca la policía. Miguelón, vete. Claro, quédate, hijo. Te van a culpar de todo. Llevamos un rato corriendo, también es verdad. Vosotros, nosotros estamos escondidos en el cementerio. Ahora digo que os ha pasado. Hostia. Vale. Pues lo hemos liado. Miguelón, lo hemos conseguido. Voy primero con su historia, ¿vale? Vale. Vosotros, al huir, os habéis perdido en la bruma durante bastante tiempo. ¿Ibais cogidos la mano o no? Cada uno se ha ido. Dijo que él iba detrás. Sí. No, iba detrás. Iba cada uno por un lado. Oh. Vale, pues. Tú vas a encontrarte en el. En el colegio. Y estás. Pero no en cualquier lado del colegio. Está junto con todos los cadáveres de los niños. ¡Ay, qué divertido! Y todos se van a acercar a ti. ¿Qué, los niños? Como uno más. ¡Adiós! Ni se os ocurra, no. ¿Ya estás muerta? ¡Oh, ya. No lo sabías! Ya es parte de nosotros. No. Y el profesor te va a encontrar a ti. A ti. Apela al máster. Él viene a verse a sí mismo. Yo también ando, yo también ando. Está viendo a ella. Y te va a dirigir y dice, bueno, otro nuevo de la familia. Y te va a encerrar en el congelador otra vez. El congelador. Era mi destino. Pero tengo la llave. Pues nada, me quedé yo encerrado. ¿Ah? Y vas a ver tu cuerpo ya muerto en el congelador. Dios. Estabas ahí colgaico. Estabas ya muerto. ¿Cómo antes. Puede ser? Estabas muerto de hacía tiempo. O sea, que la palmé. Entonces, ¿yo era un fantasma que iba detrás de vosotros? No, la iglesia está destruida ahora. Pero antes no. ¿Cómo viaja en el tiempo, Miguelón? Sí. Pero... ¿Vosotros os va a aparecer la policía? ¿Os va a preguntar? ¿Lleváis un día entero desaparecidos? ¿Dónde coño habéis estado? Estábamos buscando a alguien que nos ayudara, pero... No, hemos aparecido aquí y ahora vosotros. Oh, estos chiquillos hacen lo que sea, de verdad, ¿eh? Si es que encima no solo dan problemas, los huérfanos. Venga, que llevamos a casa. Pero... nuestros amigos... ¿Qué amigos? Íbamos con dos niños más. La Jessie. Jessica y Michael Juan. Ah, sí. Michael Juan. Michael también ha estado. ¿No era así? Lauri. Un momento, ¿vale? Van a ir al coche, al ordenador, a poner los nombres. No hay nadie con ese nombre. ¿Seguro que se llamaba Michael el otro? Porque de la Jessie me acuerdo por el otro. Normal. Me he pasado potando todo el camino. ¿Y él la está lloviendo? Sí. Sí. ¿Tiene la ropa colada o algo? ¡Terror! ¡Eso es lluvia! ¡No! Eso es tormenta. Pero corre aquí. Ya está. ¿Tú sabes? Ya está. Ya está. No puede ser. Ya está. Íbamos con ellos en el autobús. Tonterías de críos, de verdad. No hay ninguna persona con ese nombre. Vale. Sí, búscalo bien. La Jessie, con dos S. ¿Cómo nos hemos...? O sea, ¿quién ha puesto la denuncia? ¿Cómo se supone que nos hemos perdido? En la excursión del autobús, hubo un accidente de autobús, pero cuando llegamos no estabais. Claro, porque no fuimos, no había nadie. ¿Por qué os fuiste? Porque estábamos todos allí. Bueno, la policía no, el conductor. Estaban todos allí. Cuando despertamos no había nadie. Y nos estábamos meando.
Que solo tienes que escucharnos, de verdad, Michael. ¿Para qué le haces caso? Yo qué sé. Están hablando entre ellos, no, no creen. No sé, pero la broma menos... ha desaparecido de vuestro alrededor. No hay nada de broma. Al menos nos tenemos el uno al otro, Miguelón. Juntos. Por siempre. Por siempre. Hostia. ¿Y la Jessie? ¿Y el Michael? Me el final es que han huido y ha habido un castigo por huir. Han muerto por haber... Es que habéis huido en la bruma. Claro, tío. Ha sido el pánico. Ya. Pero os habéis perdido por la bruma. Es una putada. En realidad lo quería alguien normal. Han hecho algo lógico. ¿Pero a mí por qué me han enganchado? Yo he huido porque era un niño siempre huye. Habéis hecho algo muy lógico, pero por eso han muerto tanto, por eso hay un mogollón de cadáveres en... Porque les ha pasado lo mismo. Y es que me he quedado por lo mamá en ese pueblo hay muchas desapariciones. Como en It. Es un pueblo que está como derruido, hace décadas que no hay nadie. Estabais de excursión y de repente han desaparecido y es como si no existiera, nunca han existido. Dios. ¡Dios! No solamente os han matado, es que nunca habéis existido. ¡Bum! ¡Máster asesino del presente y del pasado! ¡Por algo nuestras mentes, joder! Pues eso ha sido todo. Y ya estaría. ¡Bien! Lo siento mucho por mataros. Pero es que lo tenía decidido que si alguno se iba a escapar en la bruma solo. Iba a morir. Yo iba a escaparme, yo no me iba a quedar en la iglesia. ¿Y si iba acompañado? Ibas a morir juntos. Es que la bruma, si todos hubierais decidido escapar juntos, os hubierais encontrado todos muertos en... donde ha aparecido yo, sí. Flipas. Y otra partida más que no muero. En la... miedo, tío. Para que muera. Sí. Y vas a morir porque no venías, ¿eh? No, te ha costado. Estaba ahí en el barquito. Me da mucha pena, estaba haciendo ahí alargue y alargue y sí, alargue. Yo no sabía cómo retrasar el momento de matar pena. A la niña. Sí, ya me había, ya nos habíamos ido. Pero bueno, siendo tan cabrón como he sido toda la aventura, es normal que paséis de mi puta cara. Sí. Menos mal que el amor de Miguelón. Qué bonito, qué bonito. Bueno, chicos. ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. Eso me da y ha sido más corto. Rápido. También he metido mucha más caña para que fuéramos más rápido. Si no hemos acabado antes por mi culpa. Que es que a mí me gusta hacerme de rogar. Ya. Pero como quería, en realidad es un minuto, una hora y veinte, ¿eh? Que no son... Ha estado muy bien. Joder. Parece que lleva un nada pues de, aquí. De lo de la casa hasta lo de la iglesia tampoco ha pasado mucho, ¿eh? Había muchas más cosas, mucho más. Las he condensado. Todas esas cosas, hay algunas que tendrías que haberlas encontrado en el hospital, pasando por un conducto de ventilación. Uff. Es que. Y fue llegar a la puerta y decir, no, ahí no entramos. ¿Y por qué, ¿y por qué con la muñeca qué pasaba? Que era la muñeca de Carlota, que le echaron la culpa de todo y la sacrificaron. Sí, sí. Y su forma sí. De. Hace ya muchas décadas y su forma de vengarse todo eso es cada niño que se perdía, volverle a hacer repasar todo el mundo de Carlota. Yo quiero saber que Miguelón se ha salvado y duermo tranquilo. Como igual que el profesor se tranquilizaba, bueno, la forma era de machacarlo con su madre, la forma que tenía de machacar a la cría era recordando su niñez con la muñeca. ¿Y por eso los demás separaron? Separaron. Iban a la orden de la niña. Oh, era el recuerdo de coger la puta muñeca, ¿eh? ¿Eh? Qué buena idea coger la muñeca. No se iba a dejar ir sin coger la muñeca. Vale. Una masacre ahí. A ver, tener una oportunidad. Es que sois críos. ¿Cómo ibais a la última partida? ¿Cómo ibais a...? Todos muertos. Yo no voy a tener piedad. Muy bien, Carla. Muy buena partida. Yes. He dirigido demasiado, yo creo. No, está bien. Está bien. A mí me gustó. ¿Os ha gustado? Sí. Lo siento por matarlos. Sí. Lo siento por matarlos. Me parecía... Eran dos veces que me he quedado yo solo. En este caso no me iba con ella, pero... La primera vez tenía que haber muerto del frío. De hecho, morí ahí. ¿Moriste ahí?
Vale. Pero yo ya estaba visualizando. Llevaba mucho tiempo ahí, ya estaba muerto. Es que... Si es que me encerré yo. Si yo por eso pensaba que la gente iba a pensar que me han dicho primero, ya estaba muerto. Eso lo tenía pensado, no estaba en el juego. Pero... Llevamos todo el rato con un cadáver. Sí, tío. ¡Toma, soy negro de muerto! ¡Toma! ¡Toma! Asmático. ¡Toma! Asmático. Judío. Judío. Chino. Chino. Asmático. Retrasado. Hostia, lo tengo todo. Qué bonito el final, eh. Ha sido una historia de amor. Me iba a ir con ella porque por despecho. Pero yo estaba con ella como tapadera. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí. No vamos a alargar, no puedo alargar. Pues sí. Así que esta es la segunda parte de Miguelón and Company. Y muchas gracias por haber estado ahí. Gracias por haber jugado, chicos. Yes. Y voy a intentar finalizar la partida. Pon la intro, pon la intro. Pongo la intro. ¿Habéis visto la nueva intro Top Guapa? Top Guapa. Que aparecemos la Carla y yo ahí partiendo el pene. Intro en 3, 2, 1. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? I wanna end me. I wanna end me.